Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TICS en mi escuela. Y bueno, como todos los martes, ustedes saben que tenemos una cita con las escuelas secundarias técnicas y, eh, por supuesto, los profesores que se encargan del de manejo de las TICS. Y bueno, eh, dentro de esta serie de programas que hemos realizado, eh, bueno, pues se encuentra eh, una plataforma que ustedes ya conocen y que, bueno, vamos a dar a conocer todos los beneficios que nos trae esto, que es, y me estoy refiriendo a Quiper eh, a School. Y para esto, bueno, me, me, me es muy grato presentar el día de hoy a nuestro compañero Hugo Martínez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues muy bien. Aquí Excelente. muy interesados con las, con esta plataforma que nos estás trayendo de Cuiper School. Eh, sí, bueno, pues, primero que todo agradecerles otra vez la, la invitación al programa. Este, este es nuestro tercer programa que estamos acompañándolos eh, y la idea es pues estar viniendo y pues, estarles platicando acerca de nuestra plataforma y que pues más profesores y más estudiantes se unan a esta nueva generación de aprendizaje en línea, ¿no? El día de bueno el primer programa lo que hicimos fue estar revisando qué era Cooper School, de dónde viene, cuál era nuestro objetivo. El segundo programa vimos cómo podíamos estar, este, pues integrando quiper School en, en las aulas y el día de hoy vamos a, a tener pues el testimonio de un profesor que ya está utilizando quiper School en su escuela y además acerca de un programa nuevo que se llama el programa de embajadores que eh, seguramente ustedes lo sabrán, hay, hay profesores que están eh, pues muy interesados o muy apasionados precisamente en, en estar explicando Quiper School a otros profesores, ellos les, les funciona, les sirve Quiper School y eh, pues nosotros queremos incentivar precisamente a esos profesores que están interesados en compartir Quiper School con sus Compañeros. Y es que precisamente Secundarias Técnicas ya se está integrando a esta plataforma de Quiper School. Correcto. Y la prueba está de que, bueno, pues algunos, uh, algunos planteles, algunos profesores, bueno, ya están utilizándola con los alumnos. Sí, que bueno, y, y nos da muchísimo gusto que, que muchos profesores estén uniendo, eh, uniéndose a, a la plataforma. La única manera en que nosotros vamos a poder cumplir nuestro objetivo es precisamente si los profesores nos empiezan a utilizar. Sin los profesores, pues no tenemos razón de ser, ¿no? Eh, eh, y sobre todo, pues, los, los estudiantes que son los que los que pues está hecha la plataforma para los estudiantes entonces eh, no sé si pasamos al, 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 a, al profesor. No al, exactamente sé. bueno pues vamos a hacer el uso de las tecnologías eh, y bueno vamos a contactar al profesor de la escuela secundaria técnica número 29 y él se llama Hugo. Francisco Galicia Juárez él es profesor de la asignatura de español. ¿Cómo estás profesor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí este, transmitiendo desde la Secundaria Técnica 29, compartiendo con ustedes una experiencia muy padre como es School, la plataforma aquí con los alumnos de primer grado. Pues muchas gracias por, por acompañarnos desde la Secundaria Técnica Número 29. Hemos estado varias veces allí en su escuela, muy entusiastas todos ustedes de la tecnología. Y la primera pregunta que yo tendría tal, tal vez para ustedes, eh, bueno, sabemos que usted es maestro de la asignatura de español, ¿cuántos estudiantes más o menos tiene a su cargo, profesor? Son aproximadamente 160 alumnos a mi cargo. Eso asumimos nosotros que el estar calificando las tareas o los exámenes de manera manual, pues es un poquito complicado para usted. Así es, incluso a veces este es un poco más de tiempo el que se debe generar después de una sesión de clase con cada uno de ellos para poder revisar cada uno de sus trabajos. Pero bueno, aquí tomando en cuenta la plataforma de Cuyper School se ha hecho un poco más sencilla esta labor. Que bueno que le gusta. ¿Cómo se enteró inicialmente acerca de Quiper School? ¿Cómo es que se, se registró? ¿Cómo, ¿Cómo supo que existíamos? Bueno, pues aquí primeramente, este, promotora de TICS, la señorita Tere fue quien nos esta plataforma nos empezó a involucrar y ya con la visita de, de las personas que promueven Quipper School hubo más aclaración y, y finalmente este, explicó. Bueno, parece que eh, eh, hay, un, hay un problemilla de un retraso en la señal de Internet, pero es muy interesante que. ¿Cando en qué Que se va, eh, pues. Se va, transmitiendo, se va transmitiendo esta plataforma eh, entre los profesores y, y se va eh, realizando también a través de los alumnos. Sí, eh, nosotros eh, además de estar eh, apoyando a los profesores de manera remota, ya sea por teléfono o por Facebook, también hacemos muchas escuelas, muchas visitas a las escuelas y seguramente al profesor eh, de la secundaria le tocó la visita, eh, lo que hacemos es precisamente ir y eh, apoyarlos a que se registren apoyarlos uh -huh. a clarificar las preguntas o dudas que tienen respecto del uso de la plataforma cómo que cómo es me, cómo es que me es relevante a mí profesor el estar utilizando la plataforma y de esa manera pues poder clarificar las dudas no el maestro nos estaba comentando que además este pues eh, él ya sabía acerca de la plataforma por, eh, por la maestra Tere Curiel le mandamos un saludo. un saludo es muy 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 comprometida con las tecnologías y, este, pues, además, lo que lo que hicimos nosotros es estar eh, yendo a la escuela y clarificando precisamente esas dudas. Bueno, antes de que regresemos con él, me gustaría preguntarte, Hugo, ¿cuáles, eh, pues, las preguntas que te realizan cuando tú visitas a escuela? ¿Cuál es la, la impresión que te dan este, los planteles donde los visitas? No, una, una impresión muy, muy padre. La verdad es que entendemos que hay diferentes tipos de, de, de escuelas eh, telesecundarias. Eh, o de escuelas secundarias, pero cuando se trata de, de, de secundarias técnicas en particular, están siempre muy comprometidos con las tecnologías, uh -huh. ellos buscan precisamente estar como a la vanguardia, eh, encontrar diferentes métodos para estar eh, apoyando a los estudiantes, no únicamente con el método tradicional de 2 más 2 son 4 en el pizarrón, sino además de eso poder estar apoyándolos de, de, de la manera en que sea, ¿no? Y, este, y hemos descubierto que además pues, ellos han encontrado en Quiper School una manera precisamente pues, novedosa de estar apoyando a los muchachos con las tareas o con los exámenes. Sí. Exactamente. ¿Ya tenemos la comunicación, Alejandro? Vamos eh, a ver, profesor Francisco, ¿nos escucha? Sí, muy bien. Excelente, okay. muy bien. Lo perdimos por un segundo, profesor. Nada más, eh, pues, nos estaba comentando que pues, usted supo acerca de Cooper School a, a través de la profesora Tere y después de eso, eh, pues, nosotros fuimos a visitarlos a su escuela. Eh, ¿Qué le parece el contenido de las tareas o de las actividades que hay en la plataforma, profesor? Me parecen muy interesantes, sobre todo este ver la reacción de los alumnos en función a cada uno de, de los reactivos que les presentan y finalmente este que no solamente es mmm, la parte, este, digamos, eh, el enfoque a, a la lectura, sino también que de alguna manera ellos se divierten, se divierten aprendiendo y pues es una, una parte muy, muy atractiva para ellos el estar... Eh, recuperando monedas en función de su aprendizaje. Claro, eh, sabemos eh, que, que el sentido lúdico el que los estudiantes se sientan que están, a, que están jugando mientras están aprendiendo, pues es una tendencia muy importante últimamente a nivel educativo eh, y, y usted pues lo confirma, ¿no? los, los muchachos se de repente se emocionan precisamente al ganar este, este tipo de monedas. ¿Qué tan seguido les deja una tarea, una actividad, un examen a los muchachos en la plataforma? Hasta el momento han sido dos por quincena. Okay. Para que les dé oportunidad de alguna manera que puedan entrar, este, tomando en cuenta que no es la única asignatura este, de la cual tienen tarea y finalmente sí la realizan y, y llegan emocionados, maestro, ya terminé, ya hice esta tarea, me falta la otra, este, obtuve tantos puntos y finalmente yo tengo un registro en, también a través de Quiper de que me da evidencia de, del trabajo que ellos mismos están realizando frente a la computadora cuántos intentos tienen, qué reactivos tuvieron este como aciertos en cada este, participación que tuvieron frente a la computadora. Excelente. Efectivamente, el maestro Francisco nos, nos, nos está compartiendo que él puede estar descargando además la, la información de los estudiantes, cuántas veces contestaron la, la, las respuestas, si es que leyeron la lección o no. Y esa información se, se baja modo de, eh, en un archivo de Excel para que pues, el maestro lo pueda compartir con sus estudiantes perdón, con su director o con, con la coordinación académica a manera de evidencia de que está utilizando alguna tecnología del aprendizaje. Eh, una última prof pregunta, profesor. ¿Usted eh, manda a los estudiantes a que contesten Cuíper School desde su casa o lo hacen ahí mismo en la escuela? Lo hacen ellos desde casa para que de alguna manera ellos tengan el tiempo disponible y en cualquier momento lo puedan realizar. Y en el aula solamente se comparten las experiencias que tuvieron frente a Cuíper cuáles fueron los reactivos en los cuales ellos tuvieron duda y finalmente pues se comparte lo que ellos hacen en casa, este, as, se recuperan dudas, se recuperan este, comentarios, algunas sugerencias y finalmente eso es lo que hacemos en Zona TIC, compartir también esa, esas situaciones que se comparten en el aula. Claro, profesor Francisco, ¿qué les dirías a los que nos están viendo y bueno eh, no conocen todavía o no han intentado eh, utilizar esta plataforma? Pues que de alguna manera se atrevan a, a participar eh, frente a este, eh, esta plataforma, que es parte de la tecnología, que también fomenta el aprendizaje a través del de juego con los, con los adolescentes, facilita el trabajo de, del docente en el registro de, de cada una de las evidencias de trabajo. Y finalmente que pues los apoya a todo este a todos. Eh, en la comunidad escolar tanto al docente como al alumno y también para proporcionar buenos resultados en cuanto a la lectura en este caso como es la asignatura de español pues la comprensión lectora okay, muy bien. Okay, pues muchas gracias profesor francisco eh, pues un saludo a todas eh, la comunidad de la técnica número 29 a las autoridades y muchas gracias a ti por darnos este espacio y platicar con nosotros en este programa de tics en mi escuela Gracias a ustedes por la invitación y por compartir estas experiencias agradables. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro. Hugo, esta sí. idea de crear o de juntar moneditas, uh -huh. ¿cómo surgió? ¿Por qué surgió? El... Eh, Kuiper School, así como lo conocemos, es la segunda parte del proyecto de Kuiper, ¿no? Ajá. Y que va a seguir evolucionando. Kuiper, antes de que fuera Kuiper School, era un jueguito de celular Ajá. en donde a lo mejor si alguien conoce Preguntados, es básicamente lo mismo, donde, donde se le pre presentaban preguntas a una persona y de cultura general o de algo en, en particular y se iban ganando monedas que se podían cambiar por, por lo que sea en una aplicación, ¿no? Eh, a partir de ese momento, nuestro fundador, Masa Watanabe, dijo, bueno, ah, ya tenemos muchos usuarios que están utilizando nuestra nuestra, nuestra aplicación que era quiper únicamente porque no la, la movemos al, al sector educativo donde precisamente eh, pues él tenía como muchas esa pinitas de poder estar ayudando a los estudiantes de bajos recursos económicos entonces la segunda parte de quiper eh, se convirtió entonces en quiper school y, y se trajo varias cosas de Quiper incluyendo el ganarse las moneditas y después cuando venía la tendencia de estar teniendo un sentido de juego al estar aprendiendo pues quedó perfecto ahí. Es que es muy muy interesante porque esa es lo, lo eh, es parte de, lo, de la atracción en los en los chicos, ¿no? En tener un incentivo y, y lo relacionan con otros juegos que ellos ya conocen. Correcto. Además eh, se divierten. Aprenden, así que. Eh, y juegan. Sí, 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 la verdad es que sí, y, y sucede, a lo mejor el, el maestro Francisco nos podía confirmar eso, pero eh, sucede que luego el maestro se le olvida por cualquier eh, razón estar asignando una tarea y los mismos estudiantes son los de que, oiga maestro, no he dejado tarea, no me, no me puedo ganar moneditas. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, viene, viene como más la petición de estar utilizando más y más de Quipper uh -huh. School de los mismos estudiantes. Bueno, pero Quipper School también tiene embajadores y existe un programa. Eh, sabemos eh, que hay, exactamente sabemos que hay muchos, <laughs> eh, hay muchos profesores eh, a lo mejor como el, el maestro Francisco que eh, que son muy apasionados de las tecnologías, que saben que pueden estar compartiendo Kuyper School con sus compañeros y es entonces que se, que se planea un nuevo programa que es el programa de embajadores. Uh -huh. El programa de embajadores, eh, si lo pudiéramos ver en, en las diapositivas para que lo podamos comenzar a ver, eh, el programa de embajadores precisamente se trata de poder estar apoyando a los profesores a que estén utilizando Kuyper School. Eh, ¿Qué es el, es el programa de embajadores? Pues nosotros, eh, como lo dice acá la depositiva, la de creemos en brindar a cada estudiante fácil acceso a la educación de calidad, independientemente de su estado socioeconómico. Uh -huh. Nuestra misión es ser distribuidores de sabiduría y los que son la base precisamente para lograr este tipo de cosas, pues son los profesores. Eh, estamos ya construyendo, hay actualmente ya más de 2.000 profesores que están en este programa en todo el país, eh, un porcentaje importante de estos profesores vienen de secundarias técnicas y estamos construyendo una comunidad de profesores que están apasionados, que compartan nuestra meta y sobre todo nuestro esfuerzo para, para estar mejorando la educación en México. Eh, Qué es un embajador en términos ya reales? Pues un embajador es un profesor, es decir alguien que esté frente a, pues, frente a un grupo o que esté, o que sea un administrativo, es, eh, a lo mejor un coordinador de tecnologías o, o alguien que tenga como influencia en otros profesores que tengan pasión para estar otorgando a los estudiantes habilidades necesarias para, para el nuevo siglo. Eh, también queremos eh, profesores que estén en busca de ser pioneros tecnológicos para mejorar pues, la enseñanza y el aprendizaje en, en como se está viviendo actualmente en México y sobre todo que estén dispuestos a motivar a otros profesores a cambiar la forma de enseñar y aprender. Sabemos entonces que actualmente está el profesor y es muy difícil cambiar eh, de repente al profesor de un método tradicional a, a estar enseñando o estar aportando tecnologías de nueva, en, eh, o nuevas tecnologías del aprendizaje en, en, su, en, su, pues, en su aula. Eh. ¿Qué es lo que es ser un embajador? Un embajador en primer lugar presenta Quiper School ante sus compañeros, eh, después ayuda a los profesores a utilizar Quipper School con sus estudiantes y por último brinda soporte cuando necesitan ayuda eh, con la cuenta de los profesores. Uh -huh. Tenemos actualmente nosotros ya más de 20 personas apoyando de manera remota a los profesores, eh, a los profesores ya sea por Facebook o por teléfono o por. O por... A Twitter, WhatsApp, don, por no lo preferir el maestro, eh, apoyándolos de manera constante, ¿no? Lo que haría el embajador es que nosotros damos apoyo a los, a los embajadores y los embajadores a su vez dan apoyo a otros profesores dentro de su escuela, ¿no? Entonces, si nosotros dejar de apoyar a todos esos profesores, pues lo que hacemos es apoyar al embajador inicialmente y el embajador ya entonces apoya al resto de los profesores. Eh, eso es lo que hace un, un embajador en Se particular. Se va creando una red, entonces. Exactamente. Cada uno va divulgando lo que es la plataforma de Keeper School, y a su vez el que lo escuchó también lo va, lo va divulgando en, en, en otros conocidos, en alumnos, y así sucesivamente. Fíjate que sí, eh, hace, hace un tiempo tuvimos, en verano tuvimos una, la primera embajadora de la primera conferencia de embajadores en Ajá. donde eh, eh, embajadores de todo el país vinieron a la Ciudad de México a precisamente entender un poco más de Keeper School, vinieron los fundadores de la plataforma, y, este, y explicamos acerca de, de qué es el programa de embajadores, ¿no? Y por ahí un profesor decía, bueno, no, no hay que perdernos, Cooper School lo que es entonces, y hay un programa de embajadores, es como una pirámide. Uh -huh. Y eso es algo muy, muy, eh, que está muy equivocado porque nosotros no estamos recibiendo nada, el maestro no tiene que estar poniendo nada de dinero, nosotros no tenemos que incentivar al profesor con dinero, al contrario, sino es profesor que está apasionado por estar apoyando a sus compañeros y nosotros queremos entonces apoyar a ese tipo de profesores, ¿no? Oye, hubo una pregunta. Y bueno, con respecto a, los, a las actividades que se realizan en la plataforma, eh, los, los planes de estudio que manejan, ¿algún profesor si está interesado en aportar eh, los contenidos lo puede hacer? Sí, por supuesto. Eh, es un proceso bastante largo. Eh, en, el, en el sentido de que no, nosotros queremos que el contenido que esté en la plataforma sea un contenido de alta calidad, no, claro. no eh, vamos a, a, a poner un, un, un contenido que no tenga como ciertas eh, regulaciones o que no tenga como ciertos estándares de calidad. Y esto es precisamente para darle tranquilidad al profesor que lo está utilizando de que diga, ok, este contenido es ya confiado, está revisado y eh, está avalado, entonces en ese sentido yo lo puedo utilizar sin ningún problema. Si hay algún profesor que nos quiera apoyar y ojalá haya muchos profesores porque nos hacen bastante falta el, el apoyo, entonces se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros eh, les, les nos ponemos en, eh, bueno, les decimos, bueno, nos hace falta este, este, este tema, apóyanos a desarrollarlo, lo desarrolla el profesor, cumple con cierto, pues varias revisiones y una vez que, que esté revisado el tema, entonces se publica. Uh -huh. Pero si el maestro dice, bueno, eso es un proceso muy largo, yo quiero utilizar mi, mi mi, yo sé que mi, mi material está bien, yo sé que ya lo he revisado, yo sé que está correcto y lo quiero utilizar con mis estudiantes. Entonces, hay una parte dentro de la plataforma que se llama QCreate, en donde el maestro puede precisamente subir su propio contenido y todos los profesores de su escuela tienen acceso a ese contenido en particular. Ah, qué interesante. Sí. Y bueno, pues también eh, nuestros amigos del chat ya están al pendiente. Ok, muy bien. Eh, de, de lo que estamos platicando el día de hoy y para eso bueno pues está nuestro compañero Alejandro adelante Alejandro qué nos comenta nuestros amigos así es Germán bueno aquí la técnica 29 eh, nos deja un, un mensaje bueno un comentario diciendo el profesor Galicia al utilizar estas aplicaciones tecnológicas logra un mayor interés en su asignatura es muy importante mencionar que Keeper es una herramienta lúdica y recreativa también bueno el profesor eh, Santiago Esquivel embajador de Keeper eh, menciona que es uno de los puntos destacados de, la, de esta plataforma es el apoyo técnico con las dudas que se tienen en el interés al corregir las situaciones en el momento eh, también el eh, bueno eh, les manda muchísimos saludos felicitaciones a todo el panel que está eh, presentando todo este tema de Keeper School y bueno seguimos contigo Germán en, en esta presentación Muchas gracias por los comentarios que nos, que nos envían nuestros amigos eh, televidentes. Y bueno, pues sobre todo esta parte de los embajadores es muy importante ¿Sí? para la plataforma porque es de, a través de ellos es que se va difundiendo y que tengan, eh, claro que bueno, la atención es cada 24 horas, Hugo. Ojalá. Ah. No, la verdad es que estamos dando una, un... Es complicado estar sí, atendiendo claro. 24-7, ¿no? Tenemos nuestra página de Facebook que sí está disponible las 24 horas y entonces si un maestro eh, dice, no, pues son las 2 de la mañana y ahorita quiero ponerme a trabajar, lo puedo hacer sin ningún problema. Eh, si tiene alguna pregunta nos puede dejar un mensaje y yo a la mañana siguiente les contesto, ¿no? Eh, hay muchos profesores que son, que son muy... Están muy interesados en, en estarse comunicando con nosotros. La verdad es que no trabajo el domingo a las 2 de la mañana, pero okay. eh, de lunes a viernes, de 9 y media a 6 y media, sin ningún problema se pueden eh, poner en contacto con nosotros y nosotros de esa manera poderlos apoyar. Eh, un, un saludo al maestro Santiago que sí es habido ayudar de nosotros. Ok, pues esa es parte de, de lo que eh, iremos viendo a través de estos eh, pues de estos programas, esta serie de programas que tenemos con Kuiper School México. Y, y bueno, pues eh, esta situación de los de los embajadores eh, pues, eh, es muy interesante y sobre todo eh, pues nos involucra a, a, a conocerlo y, por supuesto, a invitar a nuestros maestros. Sí, sucede que de repente nosotros sabemos y, y entendemos que hay profesores que, por supuesto, están como muy, eh, pues, recelosos de, de estar utilizando cualquier método que sea distinto, ¿no? Digamos, una tecnología, ¿no? Pues, si es un método distinto, pues, de entrada, a mí me da como mucho temor enfrentarme al cambio claro. o enfrentarme a cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, sabemos que hay, que, que hay eso. Si, si de repente nosotros nos ponemos en contacto con ellos, el maestro va a decir, oye, pues yo ni no te conozco, ¿tú quién eres? ¿Por qué me estás contactando? Pero si tal vez un profesor que es dentro de la misma escuela, que ya está utilizando la plataforma y que sabe que o tiene la confianza que alguien más está utilizando el mismo método, pues entonces de esa manera, pues a lo mejor hay un poquito más confianza y, y entonces pueden estar empezando a utilizar Quipper School. Eh, esa es la, la intención del programa de embajadores, que el maestro que de repente se siente un poco temeroso de estar utilizando la plataforma, pues sepa de alguien más que conoce, y que le cae bien o que, uh -huh. o que esté pues tienen alguna, algún tipo de relación, que de esa manera puede estar eh, eh, teniendo la confianza de abrirse a utilizar nuevas, nuevos métodos. ¿no? Y es que es muy cierto lo que comentas, hay, existen todavía muchos profesores que, que, que les da miedo la tecnología. Eh, entonces hay que ir venciendo ese, ese miedo porque la tecnología también la podemos utilizar en nuestro beneficio. Sí, eh, ahorita que dices eso me acordé mucho, eh, fuimos a visitar precisamente a la secundaria del, del maestro Santiago Esquivel, en donde eh, el, el maestro, bueno, ahí platicamos con una maestra de historia, ¿no? La maestra de historia ya se próxima el próximo mes. Uh -huh. La maestra ya dijo, ya, adiós, no hasta luego, sé, con nada. permiso, ¿no? <laughs> Ella nos platicaba que nunca había utilizado ninguna tecnología del aprendizaje, ¿no? Y es, es, es muy cierto. Ella inicialmente estaba como muy temerosa de estar utilizando alguna tecnología. Finalmente, el maestro Santiago, que es nuestro embajador en la secundaria, bueno, la convenció en cierta manera de poder entrar a la plataforma. La maestra entró a la plataforma y ahora está, pues, enamorada, ¿no? De Quipper School. Ella nos comentaba dice, bueno, me falta un mes para jubilarme, me falta un mes para ya decir adiós, pero esta diferencia que yo puedo hacer en mis estudiantes en un mes es suficiente y es, es mejor a que si nunca hubiera hecho algo así. Entonces, a nosotros nos deja muy, muy satisfechos precisamente ese tipo de cosas en las que. Eh, pues un maestro que dice, ya me voy, ya me voy, ya no necesito estar utilizando nada nuevo, uh -huh. eh, pero en un mes puedo hacer una diferencia con mis estudiantes suficiente para entonces sí hacerlo. ¿no? no, y además, in, in, independientemente de que eh, el profesor o la profesora se tenga que jubilar, bueno, también eh, en casa lo puede utilizar con la familia. Eh, en este caso, pues apoyar en, a los nietos, uh -huh. a los hijos, uh -huh. a utilizar este tipo de plataformas que les pueden, les pueden facilitar eh, pues, su, su educación. Correcto. El aprendizaje. Sí, tenemos muchos, precisamente muchas madres de familia que utilizan Quiper School para reforzar eh, ese conocimiento en los hijos que de repente no tienen, ¿no? Eh, el maestro ya dejó la tarea y el estudiante lo contestó, pero además la, la, la mamá o el papá dice: Bueno, muchachos, métanse a Quiper School, uh -huh. hagan esta actividad que va a reforzar el tema que ya vieron o que están por ver, en un, en un caso tipo aula invertida, eh, para reforzar precisamente esos temas. Pero sí, sin duda es algo que se puede utilizar para aprender inglés, por ejemplo, hay muchos tenemos material de inglés ahí y hay muchos eh, muchas familias que están utilizando Quiper School para estar como herramienta de autoaprendizaje de inglés Exactamente. ¿no? y bueno para nuestros amigos que se eh, bueno, están de descubriendo esta plataforma a través de nuestro canal pues no es por demás decirles cómo nos registramos aquí. Sí, por supuesto. Es algo, es algo bien, bien sencillo y si sí, de repente esto nos, en, se nos olvida en, en esto claro. de estar este, pues, explicando los beneficios de Quiper School. Nuestro link para registrarnos, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿de dónde descargo la aplicación? ¿De dónde, dónde me puedo registrar? No hay necesidad de descargar nada. Nosotros no queremos que nada eh, se baje en la plataforma, todo queremos que esté en línea y hay que ir únicamente a la página de school.keeper.com es como escuela en inglés uh -huh. school.keeper con doble p.com de esa manera nos van a aparecer dos portales o dos áreas, el, la, el portal del docente y el portal del estudiante. Los profesores, evidentemente, tienen que ir al portal del docente y los estudiantes nos, nos tienen que eh, hacer el favor de registrarse en el portal de estudiante. Eh, todo es totalmente gratuito. Esa es otra pregunta que me, que me hacías. ¿Cuáles las preguntas eh, que nos hacen en, cuando vamos a las escuelas? Eh, ¿Por qué es gratis? No? ¿Por qué es gratuito? Eh, ¿dónde, ¿Dónde está aquí el chanchullo? Eh, <laughs> Tenemos la fortuna de ser financiados por precisamente por personas que creen y están apasionadas por la educación de los estudiantes independientemente de su eh, de lo que tengan en su bolsillo, de su estado socioeconómico. Entonces, eh, somos obviamente una, una plataforma que, que no estamos recibiendo ninguna ayuda por parte de nosotros, de, de, de los profesores, y nuestro objetivo y nuestra labor es llevar... A cabo esa visión que tiene nuestro fundador de darle educación acceso a la educación a todos los estudiantes. Entonces, es gratis porque somos financiados por inversión privada y así, Quipar School, en, en su modo como lo estamos viendo ahorita, es gratis y siempre lo va a ser. Así es, y es que es, eh, eso es lo relevante, ¿no? Y, y estar eh, pues al pendiente de, 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 de esta plataforma por, para sentirnos eh, los pioneros. Correcto. Para sentirnos uh -huh. los iniciadores de esta plataforma que pues se augura mucho éxito Ojalá y, y sí. sobre todo estos eh, los tutoriales que se están creando con, con, con ellos para que ustedes sepan utilizarla para que ustedes se familiaricen con ella pues nos va a ayudar les va a ayudar mucho en sus actividades junto con, con sus alumnos y alumnos eh, en su educación y es muy importante que se siga eh, la eh, pues estos tutoriales a través de, de nuestro canal de Dejez Media, invitarlos para que para que pues, los descarguen los videos ya que van a quedar grabados en, en nuestro portal de, de YouTube y ustedes puedan pueden hacer uso de cada uno de ellos las veces que ustedes quieran. Sí, así es. Esto. También, pues, invitarlos a que se registren en nuestra página de Facebook que es Cuiper School México. Los pueden dar me gusta o like. Eh, también hay un gru grupo cerrado para profesores y para estudiantes también, Kuiper School México para maestros y Kuiper School México para estudiantes. Y de esa manera, pues, este, podemos estar interactuando y platicando, profesores, con, con, eh, eh, con Kuiper School, con los agentes de, de, de apoyo y los estudiantes de la misma manera. Eh, nuestra página, nada más para recalcarla, es school.kuiper.com. ¿Algo más, Hugo que queramos agregar? No, nada. Eh, pues muchas gracias por estarnos invitando a esta serie de programas. Lo que, lo que sí me gustaría, bueno. Eh, vamos a estar regresando, si ustedes bien nos invitan, uh -huh. vamos a estar regresando a, a, a estar platicándoles acerca de las características de, del aprendizaje de un, desde un punto de vista lúdico, es decir, eh, cómo yo estudiante siento que me estoy divirtiendo mientras estoy aprendiendo cosas que son precisamente relevantes para, mi, para, pues para mis clases o para mis profesores, cómo me, me beneficia a mi estudiante y sobre todo cómo me beneficia a mi profesor el estar utilizando estas características. Eh, eso lo vamos a hacer la próxima vez que regresemos. Perfecto. El... Y realizar una retroalimentación de entre maestro, plataforma y por supuesto de GES Media, donde bueno pues la intención es esa, brindar una mejor educación para nuestros alumnos y sobre todo si ustedes eh, están al pendiente, ustedes alimentan esta, este tipo de programas, este tipo de plataformas con un like. Pues nos ayuda mucho. Mucho. Uh -huh. Recuerden, todo esto es de, eh, de forma altruista, no, no, ser, no se pide ningún incentivo económico. Y sobre todo, pues es para estar al pendiente de todo lo que se realiza eh, en la comunidad educativa. Y bueno, pues me, me es grato despedir al profesor eh, de la técnica número 29. Profesor, por allá nos escucha. Muchas gracias, profesor. Hola, hola. <laughs> Muchas gracias, gracias profesor, no por habernos este acompañado el día de hoy. En este programa. No, gracias a ustedes por la invitación mm. y por este espacio en el que se promueven estos ambientes de aprendizaje. Ok. Muchas gracias. ¿Algún saludo, algún comentario extra que, puede, que quieras hacer? Pues saludos a, a todas mm. las hermanas secundarias técnicas, en especial al ingeniero este Carlos Silva, a toda la comunidad escolar y pues un saludo también a ustedes por allá, por el estudio. Ok. Bueno, pues muchas muchas gracias. gracias, maestro. Hugo. Muchas gracias por estar no, aquí. No, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es cierto, como le dice el maestro Francisco, un saludo al ingeniero Carlos Silva, que siempre ha estado muy al, al tanto y muy al pendiente de nosotros, este, y pues nuestra admiración para ustedes, y para ustedes que nos están invitando a la Media. Ok, pues yo también quiero agradecer... Eh, a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno, pues eh, pues brinda estos espacios para que se realicen este tipo de programas a través del canal de DGES Media. Muchas gracias a todos los que nos nos siguen a través de DGES TV y los invitamos para que eh, pues a través de nuestros diferentes canales de YouTube pues descarguen o chequen los programas que realizamos de TICS en mi escuela. Recuerden que tenemos con Escuela Secundaria Técnica número 29 precisamente y con eh, el Centro de Innovaciones Tecnológicas Educativas, eh, el CITE, eh, pues programas, una serie de programas pensando en ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en otra emisión de TICS en mi escuela. Hasta la próxima.